Hasta ahora hemos visto cómo Pablo nos advierte de que nos guardemos de los legalistas, Colosenses 2:16-17, y de los misticismos, Colosenses 2:18-19, para que nadie nos juzgue y nadie nos prive de galardón. Primero, haremos un breve resumen en el misticismo. Vamos a hacer un resumen de lo que estudiamos la última vez. Pablo nos recuerda que nadie nos puede quitar nuestro galardón, diciendo que nos falta algún requisito. Nada ni nadie puede cambiar que seamos hijos de Dios. Nada ni nadie puede cambiar el hecho de que ya fuimos salvados. Dios nos ha salvado de la muerte segura y nos ha dado vida nueva. Los falsos profetas y maestros adoran sus propias mentes y dejan a Dios en un segundo plano. El misticismo de que nos advierte Pablo se refiere a las enseñanzas de la existencia de un mundo espiritual, fuera de Dios y del Espíritu Santo, con el que, según ellos, podemos interactuar. Los falsos profetas y maestros enseñan que solo ellos pueden enseñarnos tales cosas y crecer espiritualmente. Los misticismos tienen gozo en sus experiencias, pero los hijos de Dios tienen gozo en Dios y Jesucristo. El verdadero culto a Dios siempre nos hace más humildes, llena nuestro intelecto de la grandeza de Dios, llena nuestro corazón de amor de Dios y nos llena de la voluntad para obedecer a Dios. No podemos separarnos de la cabeza, que es Cristo, quien nos da sustento. Jesucristo nos da el suplemento que necesitamos a través de su palabra, del culto y de la oración. Y si no estamos en comunión con Jesucristo, no sabremos aprovecharla. Todos los miembros de la iglesia, todos nosotros, debemos actuar como los órganos del cuerpo, sirviéndonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. El Espíritu Santo nos da un don a todos para que lo usemos dentro de la iglesia y es para que lo usemos junto con el de los demás para hacer crecer la iglesia. A medida que el Espíritu Santo trabaja, nos vemos convirtiendo en miembros de la iglesia. Hoy vamos a ver cómo Pablo nos advierte de que nos guardemos de los abstinentes para que nadie nos esclavice. Colosenses 2:20-23. Colosenses 2:20-23. Si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? No uses ni comas ni toques según mandamiento y doctrinas de hombres,
cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo tanto de cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Que nadie os esclavice. Guardaos de la abstinencia. Hasta ahora Pablo ha criticado a los legalistas y los misticismos. Vamos a ver sus críticas contra la abstinencia. Los abstinentes castigan sus cuerpos de forma muy severa porque creen que sólo así pueden hacer crecer sus espíritus. Lo vemos, por ejemplo, en los ermitaños que se privan de comida y bebida y realizan todo tipo de castigo sobre sus cuerpos, creyendo que esto les acercará a Dios. El misticismo y las abstinencias provienen directamente del gnosticismo. Los ermitaños vestían ropas llenas de clavos o astilas. Dormían sobre la madera dura. Se golpeaban con látigos. No hablaban durante 6 meses. No bebían. No comían. Y centenares de cosas más. Los abstinentes y los legalistas tienen cierta relación entre ellos. Los dos siguen reglas y no piensan en nada más. Por eso, Pablo nos dice, ¿por qué come si vivierais en el mundo? Os sometéis a preceptos, no uses ni comas ni toques, según mandamientos y doctrina de hombres. Nosotros también tenemos y seguimos los mandamientos de Dios, pero a diferencia de los abstinentes, nosotros lo hacemos de manera voluntaria y no forzosa. Todos nosotros nos presentamos al culto, oramos, leemos la palabra de Dios y tenemos nuestros cuerpos como templos donde habita el Espíritu Santo. Leemos 1 Corintios capítulo 19, capítulo 6, versículo 19-20. No sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tienes de Dios, y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo. Los hijos de Dios no pensamos que el cuerpo sea malo. Tampoco pensamos que castigar nuestros cuerpos nos pueda ayudar en la santificación o incluso darnos salvación. Pablo trataba su cuerpo con severidad para ejercitar el autocontrol, pero nunca lo hizo para alcanzar salvación. Los novilunios, los rituales, el abstenerse de ciertas comidas, todo esto
no da salvación. Pablo nos da tres razones para no caer en la abstinencia. Vamos a ver sobre, primera, nuestra posición espiritual. Colosenses 2:20 dice: si habéis muerto con el Mesías a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos? La abstinencia está relacionada con los rudimentos del mundo, pero no con la abundancia del reino de Dios. En un estudio anterior hemos explicado que los rudimentos del mundo son los conocimientos básicos del mundo. Así Pablo habla de rudimentos del mundo, refiriéndose a las prohibiciones y obligaciones respecto a la comida y a la bebida, a rituales y ceremonias. Nosotros ya hemos muerto con Jesús y estamos unidos a Él. Por tanto, ya no estamos sujetos a rudimentos del mundo. Leemos Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 11. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que fuimos bautizados en Jesús el Mesías, fuimos bautizados en su muerte? Por tanto, fuimos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, para que así como el Mesías fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos llegado a ser injertados en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Porque el que murió ha sido libertado del pecado, y si hemos muerto con el Mesías, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que el Mesías, habiendo sido resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque en cuanto a que murió, al pecado murió una vez por todas. Pero en cuanto a que vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Jesús el Mesías. Nuestros cuerpos todavía se encuentran en este mundo, pero no nuestros espíritus. Por la muerte de Jesús, nuestros espíritus han sido trasladados al reino de Dios. Por eso,
No debemos vivir según las leyes del mundo, sino las leyes de Dios. Veamos en Juan capítulo 17, versículos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo no soy del mundo. También leemos Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, ¿quién nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor? No vivir según las leyes del mundo no quiere decir que debemos convertirnos de rebeldes. No seguir las leyes del mundo significa que no hay prohibiciones y obligaciones que hagan nuestra fe más grande. Significa que las leyes del mundo no modifican lo espiritual. Mientras vivamos en el mundo, debemos cumplir con la ley de que cada país en el que residamos. Pero, como hijos de Dios, debemos cumplir también las leyes de Dios. Si en alguna situación nos encontramos que las leyes de Dios y las leyes del mundo son contrarias, nuestra prioridad siempre debe ser obedecer las leyes de Dios. Estos casos son muy extremos y normalmente no viviremos en ellos a diario. Pero si alguna vez se da la ocasión, las leyes de Dios siempre son prioritarias para nosotros. El segundo punto de hoy es que la abstinencia no nos aprovecha en nada. Colosenses 2, 21 y 22. No uses, ni comas, ni toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. La abstinencia viene del hombre y no de Dios. Leemos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, que nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Dios nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Esto es muy importante y debemos recordarlo siempre. Leemos también 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 a 5. 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 5. Primera Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos,
que han sido cauterizados en su misma conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para qué. Con acción de gracias participan los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y no rechazable en absoluto cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Todo creado por Dios es bueno cuando se toma con acción de gracias. Los falsos profetas y maestros cambian la verdad de Dios por sus reyes y enseñanzas. Los falsos profetas y maestros cambian la verdad de Dios por sus leyes y enseñanzas. Las enseñanzas de los falsos profetas y maestros son sus propias creencias y sus leyes son las leyes según las cuales conducen sus vidas. Colosenses 2, versículo 22. Según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso. Jesús nos enseña que el alimento del cuerpo no es el alimento del espíritu. Vamos a buscar Marcos capítulo 7, versículo del 18 al 22. Marcos capítulo 7, versículo del 18 al 22. Marcos 7, versículo del 18 al 22. Y dice, y les dice, así que también vosotros estáis sin entendimiento. No comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no puede contaminarlo, pues no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la retrina. Esto decía declarando puros todos los alimentos, y decía, lo que sale de hombre es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, hurtos, salen los malos hurtos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaño, sensualidad, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todo lo creado por Dios es bueno cuando se toma con acción de gracias. Todo aquel que se abstiene de comidas y bebidas por creer que le será provechoso espiritualmente, no ha entendido las enseñanzas de Jesús y de Pablo. Todo aquel que se abstiene de comidas y bebidas por creer que le será provechoso espiritualmente, no ha entendido las enseñanzas de Jesús y de Pablo. No tiene nada que ver con alimentos que podamos comer o dejar de comer para nuestra salud. Hablamos de
abstenerse de comer algunos alimentos por creer que conseguiremos algún beneficio espiritual. Aquel que comemos y bebemos no tiene nada que ver con nuestro espíritu, solo nuestro cuerpo. Si alguna vez nos encontramos comiendo juntamente con alguien que no está familiarizado con estas enseñanzas y todavía se abstiene de comer según qué alimentos pensando que es pecado, es bueno que nos abstengamos también de comer tales alimentos cuando estamos con él. Vamos a ver en Romanos capítulo 14, versículo del 14 al 23. Romanos capítulo 14, versículo del 14 al 23. Romanos capítulo 14, versículo 14 al 23 dice: yo sé, pues he sido persuadido por el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero el que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida aquel por quien el Mesías murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así pues, persigamos las cosas de la paz y de la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas en verdad son limpias, pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tropiece tu hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda cuánto come, ha sido condenado, porque no comió por fe. Y todo lo que no proviene de la fe es pecado. Si conocemos estas enseñanzas, decidimos abstenernos de comer según qué alimentos, debemos evitar pensar que somos de alguna manera mejores que aquellos que comen y beben de todo. Romanos capítulo 14, versículo 6 dice: el que tiene en estima el día, lo tiene en estima para el Señor. Y el que come, come para el Señor, porque da gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracia a Dios. El siguiente punto de hoy son los engaños de la abstinencia. Colosenses 2:23. Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la
carne. Dentro de la iglesia, a veces podemos encontrar a hermanos y hermanas que tienen buena fama en lo que se refiere a la abstinencia. Pero como ya hemos dicho, la abstinencia no aprovecha de nada. Y la fama se queda solo en eso, en fama, y no da fruto espiritual alguno. Podemos observar que actualmente el mundo occidental está viviendo un gran entusiasmo por las enseñanzas orientales, tales como el yoga y la meditación, etc. Para algunas personas se han convertido en una actividad de culto. Aunque pueda parecer que están creciendo en humildad, realmente están creciendo en egoísmo. Puede cambiar la manera como una persona piensa. También puede cambiar su salud. Pero el espíritu no se puede cambiar. Estas formas de culto pueden cambiar el cuerpo y la mente, pero el poder de Dios cambia el corazón. Estas formas de culto pueden cambiar la codicia de la carne, pero el poder de Dios aumenta la codicia del espíritu de cumplir la voluntad de Dios. Repetimos. Puede cambiar la manera como una persona piensa, también puede cambiar su salud, pero el espíritu no se puede cambiar. Estas formas de culto pueden cambiar el cuerpo y la mente, pero el poder de Dios cambia el corazón. Estas formas de culto pueden cambiar la codicia de la carne, pero el poder de Dios aumenta la codicia del espíritu de cumplir la voluntad de Dios. El poder de Dios sustituye la voluntad de realizar lo que dicta nuestro ego por la voluntad de realizar la palabra de Dios. El poder de Dios sustituye el egoísmo por el sacrificio. El poder de Dios sustituye el egoísmo por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Repetimos. El poder de Dios sustituye la voluntad de realizar lo que dicta nuestro ego por la voluntad de realizar la palabra de Dios. El poder de Dios sustituye el egoísmo por el sacrificio. El poder de Dios sustituye el egoísmo por el cumplimiento de la voluntad de Dios. Leemos 2 Pedro capítulo 1, versículo 4, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas más promesas, ¿para qué? Por ellas llegaráis a ser consubstanciales con la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Fijémonos que lo que enseñan los legalistas, los misticismos y los abstinentes son para su salvación, son para alcanzar vida. Pero nosotros ya tenemos vida nueva.
ahora en el presente. Por eso podemos y debemos desechar todas sus enseñanzas. En Jesús hemos hallado vida, y esta rebosa en nuestros corazones. En Jesús hallamos el poder para ser semejantes a Él en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Repetimos, fijémonos que lo enseñan los legalistas, los misticismos y los abstinentes son para su salvación, son para alcanzar su vida. Pero nosotros ya tenemos vida nueva, ahora en el presente. Por eso podemos y debemos desechar todas sus enseñanzas. En Jesús hemos hallado vida, y esta rebosa en nuestros corazones. En Jesús hallamos el poder para ser semejantes a Él en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Aquí terminamos el estudio de estos pasajes de Colosenses. Pablo nos ha enseñado la preeminencia y la supremacía de Jesús, y nos ha enseñado a guardarnos de los legalistas, los misticismos y los abstinentes. Lo que nos queda es coger las enseñanzas de Pablo y aplicarlas a nuestras vidas. Rechazamos a los legalistas, pues nuestro espíritu reside en Jesús, que está en los cielos a la diestra de Dios. Rechazamos a los misticismos, pues somos uno con Jesús. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Rechazamos la abstinencia, pues ya hemos muerto como esclavos del mundo y hemos hallado vida nueva como hijos de Dios. Todo lo creado por Dios es bueno, con acción, con gracias. En nuestras vidas cotidianas se tiene que manifestar que tenemos una relación íntima con Cristo. Repetimos, en nuestras vidas cotidianas se tiene que manifestar que tenemos una relación íntima con Cristo. Si obedecemos al Espíritu Santo que reside en nuestros corazones, nos dará el poder para vivir como Hijo de Dios. Por tanto, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé poder cada nuevo día. Repetimos, si obedecemos al Espíritu Santo que reside en nuestros corazones, nos dará el poder para vivir como Hijo de Dios. Por tanto, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos dé poder cada nuevo día. La Iglesia es el cuerpo y Cristo la cabeza. Cada uno de nosotros constituye una parte del cuerpo, y para cumplir nuestra función debemos obedecer al Espíritu Santo. La Iglesia, el cuerpo, solo podrá crecer si todos nosotros crecemos juntos y unidos de forma armoniosa. ¿Crees firmemente en la preeminencia y la supremacía de Jesús? ¿Crees? Vuestras vidas dependen por completo del poder del Espíritu Santo, o
dependen de los ordenamientos del mundo? ¿Creéis en la preeminencia y la supremacía de Jesús? Vuestras vidas dependen por completo del poder del Espíritu Santo, o poder dependen de los rudimentos del mundo. Quiero que meditéis seriamente en estas dos cuestiones. Vamos a dejar el sermón de hoy aquí. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.